Hola Andrada, los saludan. ¿Cómo está? Buenos días. Jorge Omar, oyentes, teleoyentes del canal, tengan todos muy buenos días. Bueno, Roberto, ¿está decidida, ya se ha determinado, se ha acordado ya una fecha para las paritarias salariales acá en San Juan? Sí, el próximo día jueves hemos sido convocados los tres gremios paritarios para comenzar el tratamiento de la paritaria salarial y por supuesto también tener en cuenta que hay presentaciones llevadas a cabo por los tres gremios sobre estos temas que tienen que ver con lo administrativo, técnico y pedagógico, que son sumamente importantes para abordar toda vez que se viene el inicio del ciclo lectivo en el mes de marzo. Al mismo tiempo, estamos aguardando con mucha expectativa la resolución que tenga la paritaria nacional, donde participan los gremios nacionales, con la presencia del ministro de Educación de la Nación, con el objeto de que se ha solicitado que se mejore el salario inicial del cargo testigo de maestro de grado, que está en 40 mil pesos. Y asimismo, también es importante si se pudiese mejorar los aportes nacionales que tienen que ver con el FONIT y también el ítem que están recibiendo los docentes con respecto a informática. Bueno, eso es lo que se está hablando a nivel nacional. Obviamente, después UDA, la delegación San Juan, bueno, toma la decisión de la mano de lo que fue a nivel nacional. Y acá en San Juan, ¿qué, por ejemplo, qué cosas se van a plantear ante la ministra en el tema pedagógico, por ejemplo? Y es muy importante porque hay que tener en cuenta que se viene articulando el ciclo lectivo 2020-2021, estamos en el 2022 y es importante observar la unidad temporal de la articulación de estos tres ciclos, en qué situación se encuentra y cuál es la posibilidad cierta que siguen teniendo los alumnos para evitar deserción y degradamiento en toda la tarea que ha tenido el Ministerio de Educación con respecto al fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos, tratar de que alcancen y logren las mejores capacidades y habilidades posibles. Bueno, en ese sentido, es muy importante hablar sobre los distintos niveles y modalidades, también tener en cuenta que cuando culminó el ciclo lectivo 2021 no estaba en funcionamiento la Red Tulum, ahora lo está y hay muchos alumnos y docentes que utilizan el transporte público. Y esperemos que no tengan dificultades de acceder a los mismos, teniendo en cuenta las modificaciones que se han llevado a cabo. Claro, y eso seguramente se va a ver, Roberto, si hay que hacer ajustes o no en el momento que comiencen las clases. Antes no se puede hacer, ¿no? Efectivamente, por eso son todas situaciones, ustedes bien saben que también la vacunación no es obligatoria, pero sí somos conscientes todos como ciudadanos que es necesaria e imprescindible. Y en este sentido también creemos que no tenemos que relajarnos y seguir observando protocolos que nos permitan cuidar la salud para evitar contagio y evitar toda la secuela de riesgo que prevé el COVID. Roberto, ¿tienen ya en mente más o menos un porcentaje que pretenden solicitarle al gobierno con el aumento salarial? Bueno, la premisa es siempre mantener un salario que esté por encima de la inflación. Sí. Hablar de porcentaje es muy apresurado, pero el año pasado tuvimos un buen acuerdo paritario y también fue importante que el gobierno de la provincia aceptó las cláusulas de revisión en junio, julio y octubre. Y esto permitió que el salario sufriese el acuerdo, algún tipo de modificaciones y estas cuestiones son las que van a ser planteadas oportunamente en la mesa de negociación. Los otros días compartíamos también una entrevista con Daniel Quiroga de AMET y él hacía referencia fundamentalmente en que el aumento tendría que volcarse en el sueldo básico y de ahí conversar. Más o menos. Efectivamente, lo que nosotros logramos en la paritaria jurisdiccional es la actualización del valor índice de todos los cargos del escalafón docente. Claro. Y al actualizar el valor índice, mejora el básico de todos los cargos del escalafón docente,
es importante porque allí es donde impacta antigüedad, radio y responsabilidad jerárquica, y al mismo tiempo también es muy importante porque a partir de allí se actualiza el valor de la hora cátedra a nivel medio y nivel superior. ¿Cuánto es más o menos el sueldo básico de un docente que recién comienza, Roberto? Y el sueldo va, bueno, no tenemos que confundir sueldo básico con salario inicial. Sí. El salario inicial de un docente que recién comienza, el cargo no puede cobrar menos de 40.000 pesos. Uh-huh. Y en esos 40.000 pesos hay un básico casi de 24.000 pesos. Claro. Por eso, no hay que confundir básico con salario inicial. Está bien. Porque, ¿sabe cuál es la pregunta? Porque nos han hecho consulta y bueno, y hoy la canasta básica tiene que tener algo más o menos de 80.000 para poder cubrirla. Claro. No, por supuesto, por eso estamos diciendo que tiene que mejorar el salario inicial del cargo testigo, que está en 40.000 pesos. Claro. Pero es una tarea que lleva a cabo el gobierno nacional con los gremios nacionales. Se reúnen con los 5 gremios nacionales y allá van observando la mejora de ese salario inicial del cargo testigo de maestro de grado. Claro. Que San Juan después respeta y, claro, y toma como válida esa paritaria nacional, uh-huh, para establecer esos valores como salario inicial del cargo testigo de maestro de grado. Acá hay que destacar una cosa, Roberto, ha sido muy buena siempre la relación, la comunicación entre los 3 gremios más importantes que tiene la provincia y el gobierno provincial. Eso también da puntapié inicial, digamos, para llegar a un acuerdo sin muchas vueltas. No, nosotros llevamos prácticamente el 2007 hasta la fecha, más de 12, 13 años en que se han podido encontrar acuerdos razonables. Y esto es lo que hay que llevar a cabo una vez que las partes nos podamos sentar a comenzar a discutir y tratar de encontrar la mejor propuesta posible sin subordinar en absoluto el interés del sector que representamos. Claro. Roberto, lo vuelvo al aspecto sanitario de vuelta, ¿no? Esta decisión a nivel nacional del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, bueno, de decir no van a haber burbujas en las escuelas, prácticamente no va a haber protocolos, sí se va a seguir con lo que se hace socialmente, ¿no? Lo que hacemos en la vida común todos. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? ¿Está en línea con ese pensamiento, Uda, bueno, y usted particularmente? Hice algún comentario breve anteriormente. El COVID no ha terminado y todas las cuestiones de observar la seguridad propia y de toda la comunidad educativa y de todos los ciudadanos es fundamental. Y creo que esto se va a tener que seguir observando más allá si logramos la presencialidad plena, que fue como terminó el ciclo lectivo 2021, vamos a tener que seguir sumamente ocupados y preocupados de observar todas las cuestiones que tengan que ver con mantener un óptimo estado sanitario, una higiene y mantenimiento de los edificios escolares, porque creo que cuidar la salud siempre va a ser una premisa y un objetivo de cualquiera de las jurisdicciones del país. En otro, en ese mismo sentido, ¿no? Lo que se busca, lo ha dicho el ministro de Educación, Persic, acá la ministra Trincado, en la provincia, se va a buscar de que todos los alumnos estén en la escuela, ¿no? Con el tema de la vacunación y todo lo demás, que haya presencialidad plena, se va a salir a buscar a los chicos que desertaron, que no pudieron continuar y todo lo demás. ¿Va a haber lugar en las escuelas para albergar a todos los alumnos si se presentan todos, si van todos como se pretende? Hay algo que dejamos establecido en junio, julio del año pasado, uh-huh, que en una sección no pueden haber más de 35 alumnos. A eso me refería. Que ya es un número considerable porque hay que tener en cuenta que ya la UNESCO hace 40 o 50 años recomendaba que no hubiesen más de 25 alumnos, claro, por sección. Pero de primera mano se ha establecido eso. Y hay que empezar a funcionar. Hay que ver que empiece andar el sistema educativo en lo pedagógico, en lo administrativo, en lo presencial,
y esperemos ser todos capaces de poder encontrar el mejor proyecto educativo en la provincia. Bien, Roberto, entonces en definitiva, en síntesis, pasando en limpio, el próximo jueves ya habrá reunión paritaria entonces con la ministra de Educación y Hacienda. Vamos a tener la primera reunión con las ministras de Educación y Hacienda. Y es importante porque entre hoy y mañana había una reunión del Consejo Federal de Educación donde participan los ministros de todas las jurisdicciones con el ministro de Educación Nacional. Y de allí también podemos tener algún tipo de novedades que eventualmente vamos a conocer en el transcurso de la próxima semana. Perfecto. Bueno. ¿El jueves a qué hora y dónde va a ser la reunión, Roberto? En el Ministerio de Educación, el próximo jueves a las 10 horas. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias por la información, Roberto. Le mandamos un abrazo. Ha sido un gusto, Omar y tu compañero. Dele, gracias. Tengan todos muy buenos días. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos justamente la palabra de Roberto Rosa, titular del gremio de UDA, ya anunciando oficialmente que el próximo jueves habrá reunión, la primera reunión con el ministro, la ministra de Educación de la provincia,